No deja de hacer las cosas, pero estamos organizando un grupo que se va a llamar Vanguardia Ciudadana para el sector rural, en donde nosotros, con la experiencia, con la capacidad que tenemos, podemos impulsar estas nuevas políticas. Políticas que no quieren entender, porque manejan de manera tendencial los apoyos. Si ustedes ven los apoyos del sexenio pasado con los de ahora, son iguales, es lo mismo, no avanzamos. Se recomendaba en su momento que buscáramos limitar, no eliminar, limitar el apoyo a los implementos agrícolas primarios, que buscáramos detonar el dar implementos agrícolas que generen un valor agregado. La intención es que el campo pueda ser rentable. Miren, en los análisis que se han visto y las estadísticas que existen, nosotros hacemos la tarea. ¿Por qué? Porque producimos más, porque tenemos productividad. El que no hace la tarea, que aunque lo digan que nosotros somos los responsables de la política pública, el que no hace la tarea es el gobierno. Llámele cualquier estatus, estatal o federal. Y cuando manejan que hay programas que yo la verdad festejé, que haya un recurso para financiar el sector agropecuario por parte del gobierno del estado, porque recuerden que nos quitaron la Federación Nacional del Sector. Y eso limita la posibilidad de que los productores puedan acceder a créditos favorables. En las hojas que les di tienen cuadro. Están engañando a la gente. ¿Por qué? Porque están promocionando créditos al 7% anual. Sí, pero el que pide más de 500 mil pesos, a eso sí les van a dar la tasa preferencial del 7% anual. El que necesita menos de 500 es al 10% anual, con una moratoria, en caso de mora, de hasta 20%. ¿Cuál es el problema? El problema, como lo existía hace rato, es ahora tráeme un aval. Cuando ustedes conocen bien esto, ¿quién va a avalar al otro? Que nos permita que los avales sean cruzados y así lo hacemos. Así sí podemos solventar ese requisito. Él me firma a mí y yo le firmo a él. Y los consejeros, eso no está permitido. Las garantías creditarias, es decir, a dejar la factura del tractor, del implemento agrícola, de lo que sea necesario para garantizar el crédito. La garantía hipotecaria debe ser 1.51 y esas son para créditos de más de 500 mil pesos. Entonces, ¿por ejemplo, de los productores de maíz, cuántos han podido acceder, por ejemplo, a estos créditos? No, es que nadie puede. No puede. Es que, mira, nosotros tenemos un despacho que ahí tienen, por ahí tienen una tarjetita, en donde lo que buscamos, más que hacer negocio, que debería ser nuestro principal objetivo, lo que buscamos es equilibrar el piso, porque no hay piso pared. Hay gente que tiene forma de poder acceder a sus créditos, pero fácil, pero son los mismos de siempre, porque están los grandes productores, los que tienen todo bien estructurado, que sí, que la concentración fiscal, que alineada la actividad económica con todo lo que pretenden desarrollar. Ellos tienen todo eso, pero un productor de temporal, con 8 hectáreas de temporal, no tiene acceso a eso. Entonces ellos van a seguir lamentando no tener crédito, estar descapitalizado, como le dijo el maestro, están descapitalizados, no tienen dinero y ya están acabando también con los recursos de los hijos que trabajan de albañiles, algo, dame para sembrar, hijo, dame para hacer, para rescatar. Entonces ya tienen problemas y ya no hay dinero. Importante, si funciona ese crédito que están ofertando a través de ese día, importante que pueda solventar esa necesidad de capital, porque ahí les puse solamente dos
costos por hectárea de paquete tecnológico. Uno de avena y uno de cebada, que son las empresas que están mal. Entonces, necesitamos alinear. ¿Por qué? Dices, ya voy a hablar con Isidoro. Déjenme decirles, yo estuve en las reuniones de planeación antes de que se llegara este gobierno. Estuve y les dije, ya igual no, necesitamos avanzar, necesitamos que las cosas caminen, porque los tenemos con nuestras políticas públicas, tenemos estancado el campo. Y una sequía recurrente como la de hoy, no la soportamos. Y estamos, ya la gente empezó a vender su ganado, tenían tres vacas, ya no tienen nada. Y esas tres vacas serán por si le enferma al niño, por si le enferma a la mujer, para poder comprar los útiles escolares, para las enfermedades, no sé, pero para ese tipo de necesidades, para eso que tenían los animales. Ahorita ya los usan para poder comer. Entonces ya está el campo está descapitalizado. Necesitamos generar actividades que nos permitan recuperarlo, como la que plantea el maestro. ¿De cuántos temporaleros estamos hablando que no pueden acceder a los créditos? Comenta, estos van dirigidos para las grandes. ¿Cuántas personas son las que pueden acceder a los créditos? Mira, de la superficie de temporal, pensando que esa es la que va a estar, que no todos son igual. Por eso no tengo el dato, pero son 120 mil hectáreas. De las 120 mil hectáreas, el promedio es sobre 8 hectáreas. El promedio. A mí me gustaría preguntarle, de este bombardeo de las nubes, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Sirvió de algo? No funcionó, 8 millones de pesos gastados. ¿Cómo lo vieron? A ver, le voy a decir, si no me acuerdo, el ingeniero, creo que.